¿Qué tal? Bueno, vamos a presentar nuestra aplicación FreeJob. El equipo está conformado por Walter Alillanos Guzmán, Mario Adrián Reséndiz Estrada y Yair Mojica García. Y bueno, vamos a presentar la aplicación móvil. Aquí está la aplicación móvil. Pues es la navegación. Como vemos aquí, está todo lo que incluimos. Me voy a registrar. Walter Alillanos Guzmán. Con mi correo. walteralillanos@hotmail.com. Y como vemos, pues está renderizado para todos los dispositivos. Y nuestra aplicación es multiplataforma. Puede verse en Android, iOS y Windows Phone. Pues yo quiero contratar. Mi contraseña. Es secreta mi contraseña. Y pues mi especialidad, pues ingeniería en TICS. Enseguida de que me registro, pues me va a mandar al Logi. Y pues voy a ingresar con los datos con los que me registré. Listo, me va a mandar a ver mi perfil, por si lo quiero editar de algo que no sé, que me equivoqué al registrarme. Y pues este es el menú. Me voy al inicio para ver qué de nuevo hay, si hay algún empleado que quiera que lo contrate, si ha publicado su currículum. Y también si quiero publicar un nuevo empleo. Voy a publicar el de auxiliar en redes. Y la descripción va a ser, pues, personal capacitado en el conocimiento de redes. Y el pago va a ser de 1500. Ya publicaré mi empleo para que me lleguen las vacantes. Y pues ya. Como ya no voy a, bueno, no quiero hacer nada, pues voy a cerrar mi sesión. Y pues ya nos regresa al inicio para registrar un nueva persona. Y bueno, posteriormente seguimos con la parte del web service.
aquí como por decir, es el web service lo tenemos con IIS. El servicio está en el puerto 8094. Aquí como por decir estamos en el localhost, pero también podemos entrar desde la ruta de dirección IP que tiene la máquina, bueno, que tiene el web service. Bueno, aquí el puerto está es 8094. 94. Y como podemos ver, aquí está ya el pues que está entrando perfectamente. Y luego aquí tenemos como por si la base de datos. La cargamos de nuevo. Bueno, ejecutamos los datos para ver que se ha registrado. Y como podemos ver en el registro número 14, tenemos el nuevo registro de Walter. Y vamos a ver la parte de trabajos. Aquí pues está su trabajo que él ingresó. Lo que necesitaba, que es un auxiliar de redes y la descripción. Y ya, como si todo lo hubiéramos grabado en un solo video.